de reporteros vamos a platicar acerca de los exvotos contemporáneos. Y sí, platicaremos de los sismos desde la perspectiva de nuestro patrimonio cultural. Hay mucho que compartir. Soy Laura Barrera, les doy la bienvenida a esta Hora Cultural de la Televisión Mexicana. Iniciamos la semana también saludando con mucho gusto, hola, a Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas después del susto que nos llevamos el día de hoy. Al ratito platicamos, mencionamos esto y por lo pronto vamos a nuestra primera nota porque tenemos muchos contenidos para ustedes y vamos a iniciar con Mondiacult, que ya se acerca y también participa en este encuentro, la máxima casa de estudios. Veamos. Con el propósito de reflexionar sobre las políticas públicas a la luz de la noción de justicia cultural, entendida como una forma de gestión desde una dimensión ética, sostenible, política e intercultural, Cultura UNAM organiza el Foro Internacional Encrucijadas de la Justicia Cultural como parte de Mondiacult. Consideramos pertinente hablar del tema de justicia cultural porque creemos que esto pues, nos puede dar oportunidad para hacer una visión crítica, analítica, propositiva de la política cultural actual. La justicia sí es la madre, es el pilar para la paz, pero no se está haciendo nada en esta administración para acabar con la impunidad, garantizar derechos y libertades. Y bueno, entonces de ahí el papel que tiene la Universidad UNAM para poner el foco en este tema de la justicia, en este caso en la cultura. En este foro participarán por parte de la UAM los investigadores Sandra Rosenthal y Néstor García Canclini, así como la escritora Irmgard Emmerhines y la historiadora del arte Graciela de la Torre, quienes reflexionarán desde distintas perspectivas sobre las formas de alcanzar la justicia cultural. Y sobre todo también, ¿cuáles son las barreras que existen actualmente para lograr esta justicia cultural? ¿Cuáles son las barreras para hacerlo accesible, incluyente, equitativo? Porque lo que estamos viendo es que se ha decidido, como en muchos otros gobiernos, implantar una idea de cultura nacional que en realidad margina a los trabajadores de la cultura. Y la cultura de paz no es entregar violines en comunidades violentadas. Es algo mucho más complejo y que es necesario reflexionar, discutir de manera crítica y abierta y plural. Este foro se llevará a cabo el 24 de septiembre y se transmitirá a partir de las 10 de la mañana en las redes sociales de Descarga Cultura UNAM, Cultura en Directo, la Cátedra Inés Amor y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Con información y texto de Óscar Cortés, Noticias 22. Bueno, como ustedes saben, este día se registró un movimiento telúrico de 7.4 grados, según informó el Sismológico Nacional, que se sintió en diversas partes de la República, con su sede en Cualcomán, en Michoacán. Y bueno, esto nos hace pensar en la importancia de nuestro patrimonio, cómo está protegido. Hemos dado seguimiento a esto desde hace varios años, cuando se registró el movimiento telúrico, el terremoto de 2017. Y desde entonces, más de la mitad de los recintos afectados por aquellos sismos de hace 5 años han sido restaurados. Hoy les vamos a presentar justamente los avances en el Programa Nacional de Reconstrucción. Vamos a verlo. A 5 años del sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que azotó el centro del país, avanzan con paso firme las acciones de rehabilitación y restauración de los templos religiosos y monumentos históricos que resultaron dañados. El Instituto Nacional de Antropología e Historia dio a conocer que hasta julio de este año se ha logrado la recuperación del 65% de los 3.000 sitios con valor histórico y patrimonial afectados, con una inversión de más de 5.000 millones de pesos. Esta información fue corroborada este día por la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en ocasión del 5º aniversario del fenómeno natural que dejó una gran herida entre los mexicanos que aún no ha cicatrizado. Precisó que a la fecha han sido entregados 1.931 recintos a las comunidades y enfatizó que la emergencia no termina hasta entregar el último bien afectado. No obstante, como si la tierra tuviera memoria, alrededor de las 13 horas de este lunes, casi una hora después del simulacro nacional realizado para conmemorar los sismos de 1985 y 2017, se registró un temblor de magnitud de 7.4, cuyo epicentro ocurrió a 63 kilómetros al sur de Cualcomán, Michoacán. Antes de las 2 de la tarde,
La titular de Cultura dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que al menos de manera preliminar no se habían reportado daños de gravedad en los recintos y patrimonio cultural del país. Sin embargo, la recopilación de información continúa en distintas entidades, particularmente en Jalisco y Michoacán, donde hubo recintos, iglesias sobre todo, que pudieron resultar afectados. Vamos a continuar dando seguimiento a esta información en caso de que haya alguna modificación a esto que ya se comentaba en la nota, si hay algún sitio que haya sido dañado por el movimiento telúrico del día de hoy, les iremos informando en nuestras emisiones subsecuentes. Y por lo pronto les comentamos que los museos de Iberoamérica construyen puentes entre sí por medio del siguiente encuentro, buscan homogeneizar su labor. Vamos a ver. México será sede del 10º Encuentro Iberoamericano de Museos. La idea de tu encuentro fundamentalmente es fortalecer el diálogo, la comunicación, la conversación entre personas que trabajan en museos en los países iberoamericanos. Para el encuentro se desarrollaron actividades basadas en varios ejes temáticos. En museos y comunidad se analizará el rol social y educativo, mientras que en decolonización y patrimonio museológico se reflexionará sobre las nuevas incidencias frente a los retos históricos. Lo que están haciendo los museos pequeños, medianos, grandes, en distintas partes, es irle tomando el pulso a lo que está pasando en la sociedad, cuáles son los temas de interés, cómo vincularnos de una manera mucho más horizontal, más amable, menos jerárquica con nuestros públicos, generando acciones, tú nombrabas el tema educativo, nosotros estamos trabajando mucho con lo que denominamos la educación sensible. También se analizará el uso de la tecnología para tener recintos sostenibles, así como la inclusión a través de los derechos culturales. Ese es uno de los grandes desafíos, esta mejor conexión, esta mejor comunicación de los museos como instituciones con sus audiencias, su público, con las personas en definitiva, para hacer sentido, para que se sienta el museo como una instancia que colabora con el mejor vivir, que es algo que nos parece que es muy importante, con un grano de arena. En este encuentro participarán más de 50 expertos de 22 países iberoamericanos que estarán a cargo de talleres y conferencias. El 10º Encuentro Iberoamericano de Museos se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre en el Museo Nacional de Antropología y el Museo Nacional de Historia. Con información y texto de Óscar Cortés, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, y poco a poco se liberan las entradas para los conciertos del Festival Internacional Cervantino. Joan Manuel Serrat es uno de los invitados especiales para la edición de esta fiesta del espíritu, que en realidad va a ser muy especial porque es el 50º aniversario. Y en cuestión de minutos se agotaron los boletos para este concierto que les comentaba. Vamos a ver cómo estuvo. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasado. Más de 30 álbumes de estudio, 6 álbumes en directo y 13 recopilatorios tienen su haber Joan Manuel Serrat, uno de los músicos más prolíficos de la escena musical española. Como parte de su gira de despedida de los escenarios titulada El vicio de cantar 1965-2022, el llamado chico del pueblo seco regresará a Guanajuato capital para ser parte de la gran celebración por los 50 años del Festival Internacional Cervantino. El concierto, que tendrá lugar el 23 de octubre en un escenario inmejorable como el de la Alhóndiga de Granaditas, será doblemente histórico, pues recorrerá los 57 años de trayectoria del músico catalán y podría ser su último encuentro con el público mexicano. Con todo esto presente, este día en punto de las 11 de la mañana, iniciaron los registros online para asistir de forma gratuita a este evento imperdible. La respuesta del público fue tan buena que antes del mediodía estaban agotadas todas las entradas. Si desea asistir a alguno de los eventos que sucederán en la Alhóndiga de Granaditas de manera gratuita, consulte el calendario de registros en el sitio web festivalcervantino.gov.mx. En los próximos días se liberarán las entradas para actos tan notables como los de Paté de Foix, Caifanes y la Jazz at Lincoln Center Orchestra con Wynton Marsalis a la cabeza. Y bueno,
Bueno, si no alcanzan boletos, por acá les vamos a tener todos los detalles. Los mejores audiovisuales realizados por México y España llegan al cuarto foro de coproducción Mestizo Lab. Francina Islas, desde Madrid, con toda la información. El foro de coproducción cinematográfica entre España y México, Mestizo Lab, cumple 4 años. Pese a las dificultades por la pandemia, se ha ido consolidando como un encuentro esencial donde el fomento de la coproducción se enriquece con proyecciones, formación y grandes apoyos económicos. Este año, Mestizo Lab repartirá 80.000 euros en premios. Porque nosotros estamos convencidos que a través de estos premios, a través de estos foros, a través de estos encuentros, vamos a poder lograr a encontrarnos otra vez en esta relación que yo siempre recuerdo que México y España tenían y que siguen teniendo, pero antes en España veías todo el tiempo películas coproducidas entre México y España y ahora nos ganan otros países latinoamericanos. Entonces, la idea es volver, la idea es juntar pues todo lo que es los sectores que y también traer a productores y a posibles, de alguna manera, financiadores de estos proyectos, ¿no? En esta edición se entregará por primera vez la medalla Filmoteca UNAM fuera de México y será a la actriz Ángela Molina. Se proyectarán películas como una película de policías de Alonso Ruiz Palacios o Annette de Leos Carax. Las adaptaciones cinematográficas de grandes libros ocuparán buena parte de los talleres, charlas y presentaciones. La demanda que están exigiendo en este momento las plataformas, los canales temáticos, los grandes medios de comunicación, está haciendo que de manera muy afortunada se tenga que recurrir a lo que eran ya éxitos. Eran éxitos en papel, han sido bestsellers, líderes en ventas en sus distintas temáticas y todas las estamos pudiendo ver ya reflejadas. Entonces, identificando nosotros esto, lo que estamos haciendo es invitando a editoriales, invitando a autores a que nos presenten sus ideas y a que nosotros podamos presentarles sus compañeros de baile, que son las productoras y que son los estudios que ya entienden ese lenguaje, que ya entienden de la transformación de una propiedad intelectual y ahora lo están llevando a las pantallas. La cuarta edición de Mestizo Lab se llevará a cabo del 26 al 29 de septiembre en la Casa de México en España. Para Canal 22, Francina Islas, corresponsal. Tras el cierre de Cinemex en el Centro Nacional de las Artes, la Secretaría de Cultura anunció que se van a aprovechar las instalaciones para hacer una nueva sede de la Cineteca Nacional. El complejo incluye 12 salas de exhibición cinematográfica y equipamiento suficiente como para dar vida a este nuevo espacio, este nuevo proyecto. Se espera que la Cineteca de las Artes abra sus puertas al público el primer semestre del año 2023, ¿qué les parece? Con esta información, vamos a la pausa. Morena es la fuerza política más grande de la Ciudad de México. Con el triunfo de los gobiernos de la Cuarta Transformación, se atienden las necesidades de las y los capitalinos con educación pública digna, apoyos para la infancia, jóvenes, mujeres y personas adultas mayores, más y mejores espacios públicos, Wi-Fi gratuito, el transporte público más barato y moderno del país, la disminución de la inseguridad y el combate a la corrupción. Nuestra alianza es con el pueblo. Morena, Ciudad de México. La Ciudad de México es pues una rica, literalmente entendida colección de los sabores que pertrechados bajo la memoriosa nostalgia se comparten en esta serie que sitúa en el centro los sabores de la periferia. Así como se teje la historia de 11 personas que buscan en la antigua Tenochtitlan, revestida de asfalto, sus esperanzas de un futuro mejor. Bienvenidas, bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, chile, a maíz, a frijol, a tomate, a ajo, cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la memoria. Tlaxcamati Miak. La Raíz Doble, sabores periféricos, nueva temporada, lunes, 21:30 horas. En esta ocasión de Rumbo Mundia Cool 2022 les tenemos preparado un programa muy especial, Edgardo. Kimberly, sí, así es. Cultura y desarrollo sostenible. Y estará con nosotros Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano en la CEGIP desde Madrid. Los esperamos.
Rumbo a Mondia Cult. Nuevo capítulo. Lunes, 22 horas. Al punto G, por favor. O al punto P. Estoy viendo que su manicure sí le permitiría. Aquí no tenemos tabúes. De transexuales, travestis, pero todos éramos como una familia. Entonces, para mí es muy normal. El placer viene en diferentes formas. Cuando esos cuerpos lo que tienen son su propia narrativa. Y tú decides cuál es tu favorita. Your teenage pregnancy problem is a huge one. Pedro Kominik presenta El sexo nuestro de cada día. La verdad es que se habla muy poquito. Lunes a la medianoche. El Reino Unido da el último adiós a la reina Isabel. La tendencia en las redes sociales este lunes a nivel mundial fueron los servicios funerarios de la reina Isabel II. Alrededor de 2.000 invitados asistieron al funeral de la monarca, entre ellos líderes mundiales y miembros de las familias reales de varios países. Concluida la ceremonia en la Abadía de Westminster, el ataúd fue trasladado al Castillo de Windsor para un último servicio religioso. La reina Isabel II, quien murió el 8 de septiembre a los 96 años, será inhumada en la Capilla de San Jorge en una ceremonia privada junto a su difunto esposo, el príncipe Felipe. El entierro de carácter privado y sin cobertura mediática pone fin a 11 días de homenajes y despedidas a la reina británica. A partir de ahora, Carlos III será rey de un país en crisis. Noticias 22, José Antonio Hernández. En otros temas, en entrevista para Noticias 22, la compositora Ana Paula Santillán compartió su metodología para escribir y algunos detalles de su más reciente producción. Mi proceso creativo va a empezar siempre desde un concepto, desde una narrativa, y esta narrativa va a ser a través de un título. O sea, el título que tenga yo como va a ser la referencia para que yo pueda trabajar todo lo demás dentro de la pieza a través de este título. Entonces, para mí es muy importante tener como una narrativa muy clara y que me dé algo musicalmente. Casi siempre agarro como temas científicos porque me dicen como mucho. De esta manera compone Ana Paula Santillán, sin embargo, para una de sus más recientes creaciones, partió del poema In a Dark Time, de Theodore Rodkin. Y este poeta, muy conocido en Estados Unidos americano, era maníaco depresivo. Entonces, ese maníaco depresivo siempre lo usó sus poemas para poder comunicar esta parte que tenía, esta enfermedad, ¿no? Entonces es interesante ver cómo yo leí este poema y me dijo muchísimo, ¿no? En cuanto a In a Dark Time, que dark es como, es oscuro, ¿no? Entonces inmediatamente me viene esa parte musical como de oscuridad y de esta forma yo empiezo a crear la sonoridad porque ya tengo el poema como tal. Darkness Falls será presentada el 23 de septiembre en el Centennial Ballroom en Long Beach, California, y será interpretada por Héctor Landa. Siempre me ha llamado la atención todos estos casos de gente que tiene padecimientos mentales. Me dice mucho musicalmente, o sea, ni siquiera es, o sea, el hecho de que tengan o padezcan esta enfermedad, a mí musicalmente lo puedo transferir fácilmente. Pero también es un tipo como de empatía, ¿no? O sea, de tener un poco de empatía y entenderlos desde esta perspectiva. He hecho piezas también acerca de la esquizofrenia. He hecho un video también a partir de una enfermedad que creo que ya no está clasificada como tal, que se llama neurofrenia. Entonces, para mí musicalmente me dice mucho todas estas enfermedades que tienen etapas, ¿no? Noticias 22, Alberto Aranda. Después de su exitosa participación en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, La Piel Pulpo llega a San Sebastián. La película ecuatoriana La Piel Pulpo, realizada en coproducción con México, es uno de los 12 largometrajes que este año integran la sección Horizontes Latinos del Festival de San Sebastián. Es sobre una familia que vive de alguna forma aislada de la ciudad. Los dos protagonistas son dos hermanos mellizos de 15 años, chico-chica.
que ha vivido como en un contacto súper fuerte con la naturaleza, en una dinámica que la mamá ha propuesto igual en este espacio con la hermana menor. Y nada, es como esta ruptura de los dos hermanos que son muy, muy unidos cuando la ciudad aparece. Los personajes exploran su entorno y lo cuestionan. Por el otro lado, sufren los cambios propios de la adolescencia, incluido el despertar sexual. Creo que me interesaba también retratar una sexualidad como un poco más propia, por decir así. O sea, por ejemplo, generar una relación entre ellos súper íntima sin que sea incestuosa y como jugar con esos límites en los que estamos acostumbrados a encajar las cosas, como esto es tal, y si hay dos hermanos que duermen juntos y que están todo el tiempo juntos y que tienen una relación tan física, entonces es incesto y tal. Así como me gustaba como romper un poco eso. La historia se desarrolla con parsimonia, de forma más visual que narrativa. Se entremezclan imágenes de gran belleza con otras de la cotidianidad de los personajes. ¿Quieres? Cuando escribo una historia, más que pensar en la historia en sí misma, que sí termina siendo importante, pienso más como en las sensaciones o casi que el olor de la película, como la atmósfera, sin por eso decir que es una película distante o hermética, como que sí me importa mucho que haya emociones, que te traspase, pero desde una forma más inconsciente. El filme ya ha cosechado triunfos en nuestro país, pues participó en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, donde obtuvo 5 premios de producción, y ahora buscan regresar a este encuentro cinematográfico para estrenar el largometraje. Noticias 22, Julio López. ¿Ustedes sabían que en el país del sol naciente la gente acostumbra a firmar de una manera muy distinta a la nuestra? Bien, pues Miri Murasaki nos dice cómo lo hacen en Rincón Nipón. Konnichiwa, mis tomodachis. Soy Miri Murasaki. Bienvenidos a Rincón Nipón. En Japón, firmar es todo un arte. Y hoy vamos a hablar del hanko japonés. El hanko es un sello de forma circular que generalmente está hecho de madera y de forma cilíndrica que se utiliza como firma personal. Estos sellos contienen los kanji, caracteres japoneses que componen el nombre, para firmar un trámite importante, formularios, comunicados, certificados y papeles oficiales. Japón adoptó el hanko alrededor de 1873, cuando el gobierno estableció por ley su uso como medio de identificación personal. Esta forma de firmar es tan importante que se recomienda a extranjeros que planeen estar un largo tiempo viviendo en Japón, obtengan y registren su hanko, ya que para hacer contrato de arrendamiento o con telefonía móvil es necesario que cuenten con él. Hay diferentes tipos de sellos personales. El sello registrado o jitsuin se utiliza para documentos oficiales o documentos muy importantes, como préstamos o seguros de vida. Kinkoin es otro tipo de sello y sirve para todo lo relacionado con el banco: sacar dinero, tramitar tarjetas, abrir cuentas, etc. El Sanmon Bani es el sello que se usa para documentos no importantes, como formularios. Y el sello Gagoin los utilizan los artistas gráficos para firmar su trabajo. Suelen ser apodos, decoraciones, lemas, frases favoritas de los artistas. Este es el sello más creativo y puede ser de cualquier diseño o forma. Estos sellos los fabrica un artesano japonés. Existe la Asociación Tokiota de Artistas del Sello, que además organizan el concurso anual para diseñar el mejor hanko. También ya existen máquinas expendedoras de sellos en las que los extranjeros pueden hacer su hanko con su nombre y llevarlo de recuerdo o de regalo a casa. Tras la pandemia por COVID-19, el teletrabajo como medida de prevención y el surgimiento de firmas electrónicas, se ha propuesto digitalizar estos sellos. Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima por Rincón Nippon. ¡Sayonara! Sayonara, Miri, muchísimas gracias. Y como todos los días, a las 9 de la noche no se pueden perder Debate 22. Javier Aranda Luna inicia la semana recibiendo a la escritora Elisa Queijeiro. Con ella va a hablar sobre su más reciente libro, Una patria con madre. No se lo pierdan al término de este espacio informativo. Volvemos. Con
Con el uso de las telecomunicaciones, hoy podemos realizar diversas actividades. Y gracias a que hay competencia en los servicios de internet, telefonía, radio y televisión, estos llegan a más personas. Hay más opciones de mejor calidad y precios más bajos. Y el IFT se encarga de que esta competencia sea libre y pareja para todos. Competir conecta a México. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Ciudad de México es pues una rica, literalmente entendida colección de los sabores que pertrechados bajo la memoriosa nostalgia se comparten en esta serie que sitúa en el centro los sabores de la periferia. Así como se teje la historia de 11 personas que buscan en la antigua Tenochtitlan, revestida de asfalto, sus esperanzas de un futuro mejor. Bienvenidas, bienvenidos a La Raíz Doble y sus sabores periféricos que saben a milpa, chile, a maíz, a frijol, a tomate, a ajo, cebolla y a las especias que hacen del gusto el recoveco más importante de la memoria. Tlaxcamati Miak. La Raíz Doble, sabores periféricos, nueva temporada, lunes, 21:30 horas. En esta ocasión de Rumbo Mundial Cool 2022 les tenemos preparado un programa muy especial, Edgardo. Kimberly, sí, así es. Cultura y desarrollo sostenible. Y estará con nosotros Enrique Vargas, coordinador del Espacio Cultural Iberoamericano en la CEGIP desde Madrid. Los esperamos. Rumbo a Mundial Cool. Nuevo capítulo, lunes, 22 horas. Un documental sin estadísticas. Sin explicaciones. Ay, Dios, está cayendo el edificio, ¿no? Sin conclusiones. ¡Váyase más allá! ¡Está en paro! ¡Le damos mayor! Solo los lugares y momentos precisos de ese 19 de septiembre del 2017. No forcejes mucho, déjanos hacernos ese trabajo. Septiembre 19. Pequeñas historias épicas. A 5 años del sismo de 19 de septiembre de 2017. Visión periférica. Lunes 22:30 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Azul Alzaga, quien es la conductora estelar, la periodista del noticiero de Canal Capital 21, noticiero estelar de Capital 21. ¿Por qué hay que ver el noticiero estelar de Capital 21? No, pues porque hacemos ese espacio para usted fundamentalmente y porque lo hacemos con mucho gusto todos los días, un gran equipo de trabajo, pero para usted, para dialogar con usted. Aquí, Azul Alzaga, en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. La violencia contra las mujeres y el aumento de esta durante la pandemia son objeto de análisis en el siguiente foro. Este 19 de septiembre, en Cancún, Quintana Roo, dio inicio el foro Sexual Violence Research Initiative 2022, considerado el evento mundial más importante en materia de innovación e investigación sobre la violencia ejercida contra las mujeres. Dentro de los variados temas que se abordarán, destaca la coyuntura generada por la crisis sanitaria de COVID-19 y el consecuente aumento de la violencia de género. Fue un aumento de algunos registros, por ejemplo, las denuncias. De ahí a poder afirmar que aumentó efectivamente la violencia, tenemos todavía que hacer muchas cuestiones de limpieza metodológica, de rigor, de análisis de estos datos para poder efectivamente afirmarlo. Pero sí, sin lugar a duda, el indicador de las denuncias aumentó durante todo este periodo. Este foro se realiza por primera vez en México y convoca a más de 750 participantes de todo el mundo, entre activistas, profesionales de la salud, periodistas y desarrolladores de políticas. Para Martín Di Marco, el fenómeno de la violencia contra mujeres y niños en regiones como Latinoamérica obedece en parte a la administración de justicia. A mayor nivel de sistemas tradicionales, judiciales, menor es el reparo y menor la atención para abordar la violencia de género, ¿no? Hasta hace no tantas décadas, la violación en el contexto de un matrimonio no era penada, por ejemplo. No tiene que ver con cambiar la ley, sino con cambiar la ejecución de esa ley y abordar los sistemas institucionales. Es decir, la forma en que piensan los y las actoras que trabajan en la justicia. Lo anterior nos lleva también a considerar a la educación, formal e informal, como otra variable de la ecuación llamada violencia de género.
y en realidad tiene que ver con los sistemas de valores que tenemos, ¿no? ¿Qué significa ser un varón? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa tener un niño? ¿Qué es la crianza? ¿Qué es una crianza amorosa? ¿Qué es el cuidado? ¿Qué es el daño? ¿Qué es el honor? Etcétera. Todos esos aspectos, por más lábiles que parezcan, dependen del sistema de normas y de códigos y de símbolos que varían constantemente y que ponemos en práctica, pero que son creencias. El Foro Sexual Violence Research Initiative 2022 continuará hasta el 23 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. La televisión ya no figura entre los medios más populares y preferidos de los jóvenes en el Reino Unido. ¿Quiénes le han quitado a los televidentes este interés? Vamos a descubrirlo con Katia León en doble lectura. Para los jóvenes británicos, la televisión ya es una reliquia del pasado. Prefieren seguir a youtubers, ver videos en TikTok y suscribirse a servicios de streaming para ver series y películas. Estas plataformas han destronado definitivamente a la televisión tradicional de los corazones y usos de los jóvenes británicos, según reportó Le Figaro, citando el nuevo informe anual de Media Nations, que revisa las tendencias clave del sector de los medios y mide la satisfacción de las audiencias. Este reporte es elaborado por Ofcom, el cual regula los servicios de comunicación en todo el Reino Unido. Y de acuerdo con los hallazgos, los jóvenes de 15 a 24 años permanecen solo 53 minutos frente a los canales de televisión tradicionales, mientras que pasan 57 minutos en TikTok, 70 minutos en YouTube y 79 minutos frente a las series y películas de servicios de streaming, como Netflix, Disney Plus o Amazon Prime Video. En 10 años, el tiempo que este segmento de la población dedica a la televisión tradicional se ha reducido en 2/3, lo cual acentúa las diferencias entre las generaciones. Como ejemplo, los mayores de 65 años encienden la televisión todos los días durante casi 6 horas, lo cual ha aumentado ligeramente a lo largo de una década. En cuanto a la audiencia de los canales públicos, también ha disminuido. En una semana, menos de la mitad de los jóvenes británicos permanece al menos 15 minutos consecutivos frente a ellos, indica el informe, el cual agrega que, de hecho, el 90% evita los canales de televisión y favorece directamente la transmisión y los servicios de video en redes sociales cuando busca algo que ver. El declive de la televisión se amortigua gracias a las personas mayores, pero la tendencia es inevitable. Sin embargo, ante la crisis y la creciente inflación, las suscripciones a servicios de streaming han disminuido. E incluso, 350.000 se cancelaron en la primavera pasada, situación que lleva el beneficio hacia las redes sociales, no a la televisión. ¿Cómo estará la situación en México? Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. La obra de la poeta Carmen Nozal encuentra nuevos lectores en la península italiana. Vamos a ver. El sello Raffaelli Editore, con sede en la ciudad italiana de Rimini, ha sumado un nuevo título a su colección de poesía en castellano. Se trata de A veces en la vida, antología bilingüe que reúne una muestra representativa del universo poético de Carmen Nozal. Yo diría que es un tema de una poesía que indaga, que está buscando, que está experimentando, que está combinando en una especie de laboratorio alquímico. Los orígenes de este libro se remontan un año atrás, cuando vio la luz Poesía Reunida, 1991-2021. Un importante suceso editorial, pues las páginas de esa antología abarcaron 3 décadas de vasta y rica producción poética de Carmen Nozal. La noticia llegó a oídos del escritor y traductor italiano Emilio Coco. Me invitó a la colección de Raffaelli Editore, pidió que hiciera una selección de poemas, unos 60 poemas en español, que posteriormente él tradujo al italiano. A diferencia de Poesía Reunida, donde los poemas siguen un orden cronológico, la antología A veces en la vida sigue un camino más personal, como si se tratara de un diario íntimo. Le di precisamente el título de A veces en la vida, que es uno de los versos de uno de los poemas, porque precisamente a veces en la vida pasan las cosas que pasan, ¿no? Y que nos
convierten en las personas que somos. Los poemas sueltos de Carmen Nostalgia han sido traducidos a idiomas como el inglés, francés, italiano, portugués y árabe. Pero esta es la primera vez que se traduce un libro completo de su autoría. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Un hallazgo arqueológico reciente podría ayudarnos a comprender las costumbres funerarias de la época del faraón Ramsés II. Arqueólogos israelíes descubrieron una cueva funeraria de la época del faraón Ramsés II con piezas de cerámica y objetivos de bronce. La cueva fue descubierta en una playa cuando una excavadora que trabajaba en el Parque Nacional de Palmajim golpeó su techo. En un video difundido por la Autoridad de Antigüedades de Israel, los arqueólogos iluminan con linternas decenas de vasijas de cerámica de diversas formas y tamaños, las cuales se remontan al periodo del faraón muerto en 1213 a.C. Los objetos eran ofrendas funerarias para acompañar a los difuntos al más allá y se encontraron intactos desde que se colocaron ahí hace unos 3.300 años. También se encontró al menos un esqueleto relativamente intacto en dos parcelas rectangulares. Ramsés II controlaba Canaán, un territorio que abarca aproximadamente el actual Israel y los territorios palestinos. La cueva fue sellada nuevamente y está bajo vigilancia mientras se formula un plan de excavación. Noticias 22, José Antonio Hernández. Vamos a la pausa, pero antes, los cronistas del Renacimiento mexicano nos invitan a conocer la historia y los atractivos naturales que resguarda Isla Mujeres en Quintana Roo. Regresamos. Isla Mujeres Quintana Roo. Buenas noches, mi nombre es Fidel Villanueva Madrid, soy cronista de Isla Mujeres Quintana Roo, México, pueblo mágico, y ante todo pues le agradezco al Canal 22 el espacio, le agradezco a su auditorio que esté pendiente de estos comentarios que van a ser breves. Isla Mujeres es un lugar que para mí es la génesis de México, el primer viaje de descubrimientos español. Pues ocurrió aquí en 1517. Venir a Isla Mujeres implica venir a darse baños de sol a las mejores playas de México, con todo respeto, nuestras playas están certificadas entre las 10 más bellas del mundo. Isla Mujeres debe su nombre a que al arribar los españoles encontraron un santuario maya a la diosa Xel y a la que le hacían los antiguos ofrendas de figuras con forma de mujer. Entonces, cuando vieron tantas figuras femeninas, dijeron, esta es la isla de las mujeres, ¿no? Luego de la llegada de los españoles, la isla estuvo abandonada por casi 3 siglos hasta que, a consecuencia de la guerra de Castas de Yucatán, se fundó un pueblo aquí que es la base de la ciudad actual. Pueden venir a visitar nuestros arrecifes, el famoso tiburón ballena, que es el más grande del mundo, y que estamos, bueno, ahora para el 15 de septiembre termina la temporada, pero de mayo a septiembre tienen al tiburón ballena como un atractivo espectacular. Llenen miles y miles de gentes, nos llegan hasta 30 mil personas al día interesadas en conocer a Isla Mujeres. Isla Mujeres tiene maravillas, entre las que destaca la hospitalidad de su gente y una seguridad, créanmelo, que no puede darse en otros lados, pues somos tan poquitos acá, nos conocemos todos y esto es una garantía de que va usted a estar en familia, entre amigos, bien atendido y bueno, seguramente como nos ha pasado a muchos, vamos a regresar. La vida es un regalo. Cuando lo abres, te llenas de posibilidades. Te permite aprender, conocer, divertirte, construir tu futuro y, claro, protegerlo. Por eso es importante que hagas tu testamento. Es fácil, rápido y seguro. No necesitas ser mayor de edad. Aprovecha las facilidades del mes del testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. Tú decides. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
documental sin estadísticas, sin explicaciones. Ay, Dios, está cayendo el edificio, ¿no? Sin conclusiones. ¡Váyase más para allá! ¡Está en paro! ¡Le damos para allá! Solo los lugares y momentos precisos de ese 19 de septiembre del 2017. No forcejes mucho, déjanos hacer nosotros el trabajo. Septiembre 19. Pequeñas historias épicas. A 5 años del sismo de 19 de septiembre de 2017. Visión Periférica, lunes 22:30 horas. Aquí en el estudio de Pantalla de Cristal con Azul Alzaga, quien es la conductora estelar, la periodista del noticiero de Canal Capital 21, el noticiero estelar de Capital 21. ¿Por qué hay que ver el noticiero estelar de Capital 21? No, pues porque hacemos ese espacio para usted fundamentalmente y porque lo hacemos con mucho gusto todos los días, un gran equipo de trabajo, pero para usted, para dialogar con usted. Aquí, Azul Alzaga, en Pantalla de Cristal. Miércoles, 21:30 horas. Silvia Lemos conversa con el académico y escritor madrileño Javier Marías. Por sí solo, serio, o trágico, o grotesco, o cómico, los hechos en sí mismos no son nada, sino que son como se cuentan. Considerado un escritor clave en la literatura en español. Lo que en el presente es ficción puede convertirse en el futuro en la realidad del tiempo en el cual una novela fue escrita. Tratos y retratos. Javier Marías. Segunda parte. Miércoles, 22:30 horas. Elisa Queijeiro, ¿tan mal está nuestra memoria que olvidamos el origen real de la Malinche? Sí, está contaminada. Está cargada de inventos que ya no nos sirven. Creo que mirar hoy a la Malinche nos va a permitir contarnos de una nueva manera quiénes somos los mexicanos, herederos verdaderamente de estos linajes poderosos. Querido Javier. De esto hablaremos después del noticiero con Elisa Queijeiro. Acompáñenos. Hoy, 21 horas. El ensayo y la crónica se funden en la más reciente publicación de Enrique Serna. Vamos a conocer más. Yo, por supuesto, escribo crónicas ensayísticas que están más apegadas a la esencia del género del ensayo, que es una reflexión breve, ¿no? Tal y como lo hizo Montaigne, ¿no? Y creo que hay que ser más reflexivo quizá que descriptivo. Enrique Serna ha reunido en Giros Negros una serie de relatos en donde revela su capacidad de observación, asombro y crítica de circunstancias tan cotidianas como un partido de fútbol, la imposición de un modelo de familia tradicional o la producción cinematográfica nacional. Yo creo que la crónica es un género que se presta de maravilla para combinarla con el ensayo. Y creo que, de hecho, algunos de los mejores cronistas mexicanos del siglo XX hicieron eso con una enorme maestría, como por ejemplo Carlos Monsiváis, ¿no? Que él escribía crónicas, pero donde la crónica lo que más importaba era las reflexiones del propio Monsiváis. También lo que buscaba yo en este libro es, digamos, poner un espejo delante de muchas realidades que rara vez se mencionan en público y que la gente teme casi siempre externar o ventilar, ¿no? Porque yo creo que esos son los temas que debe tratar justamente la literatura. Giros Negros está seccionado en 8 capítulos en los que el autor nos confronta con la forma de ser del mexicano. El humor negro, sobre todo, tiene una función analgésica porque impide que nos destrocen cosas que de otro modo podrían quizás aniquilarnos. Y en mi caso, pues he procurado que a veces, si el humor aflora naturalmente, pues entonces lo puedo introducir en mis crónicas, en mis novelas o en mis cuentos. Noticias 22, Alberto Aranda. Los exvotos son un vínculo, una herramienta para relacionarnos con la divinidad y agradecer, por un lado, los favores recibidos, pero por otro lado, comprometer a esa divinidad para que continúe con este comportamiento amigable hacia nosotros. ¿Cuáles son las formas contemporáneas
cómo ha ido evolucionando esta forma religiosa, simbólica de expresarnos. Bueno, pues hoy, en Lunes de Reporteros, está Víctor Gaspar con nosotros para platicarnos acerca de los exvotos y, bueno, pues algunos personajes interesantes que los elaboran, de esto hasta las redes sociales, donde también los podemos encontrar. Platícanos, por favor, de qué va esta primera parte, este segmento de tu investigación, Víctor. Laura, buenas noches, auditorio. Pues un poco lo que ya anunciabas, esta expresión de agradecimiento a través de la pintura, pequeñas láminas pintadas, en las que hay tres elementos, ya les adelantamos algo, y en los que se agradece algún favor. Es interesante ver cómo en el exvoto se entrecruzan varios elementos, desde la escenificación, pero también la acción votiva, pero también a veces algo que va más allá incluso de la manifestación de la fe religiosa, incluso la subversión, o por lo menos el cambio de valores, ¿no? De lo que se agradece. Hace un momento, antes de entrar al aire, platicábamos de algunos exvotos que son, pues, un tanto extravagantes a veces, ¿no? Sí. Agradecemos por mil cosas, y aquí es donde empezamos a vislumbrar lo que sería fe y lo que sería religiosidad, que en la segunda pieza lo estaremos abordando. ¿Vemos la primera, Víctor? Vamos a ver la primera, en donde conoceremos a Alfredo Vilchis, alguien que se ha dedicado a los exvotos, no solamente a pintarlos, sino a conocer de fondo lo que significan para nuestra fe y para el arte mexicano. Poco después del sismo de 1985, y a raíz de un accidente que presenció en su barrio y de un exvoto maltratado que encontró en el tianguis de Tacubaya un año después, Alfredo Vilchis decidió dedicarse a pintar exvotos. Reorientó su creación como una necesidad personal, dejando atrás las reproducciones de pinturas de paisajes en miniatura que realizaba en cazuelas. Con este nuevo horizonte, se sumó a la tradición de una expresión de fe y agradecimiento que se remonta al virreinato. Lo que me decía Carlitos Monsiváis, eres un cronista de la ciudad. Tú, con tus exvotos, eres cronista de tu tiempo, porque lo que tú plasmas, lo que acaba de decir, es como una historia, una nota periodística, dice, la estás dando tú, a tu modo, dice, y eso es muy bonito, dice, porque este tipo de historias se quedan plasmadas, dice. Un periódico lo tiras, se va la noticia. De formación autodidacta, Alfredo Vilchis se ha dedicado también a investigar sobre esta tradición y ha encontrado en pintores como Frida Kahlo, Chucho Reyes, Gerardo Murillo y Hermenegildo Bustos puntos de referencia para los exvotos. Pintados en óleo sobre láminas, estas piezas sintetizan una narrativa que se vale de la escenificación de un momento climático, de riesgo o calamidad. Para mí son pequeñas películas, con principio y fin, porque si te das cuenta, la escena lo es todo, toda la película. Y el texto te da la historia. Esto fue lo que pasó, ya está. Es una película. Y la ves en 3-4 minutos que le hace el exvoto, tu mente corre. Mira cómo le debe haber pasado. Lo vemos en una escena de un exvoto, cómo está un carro que está atropellando a una persona. Este pintor del barrio, como se hace llamar, narra en sus piezas los favores que reciben enfermos, migrantes, víctimas del crimen o de males de amores. Sus peticionarios comparten con él sus historias, que luego él plasma con una libertad creativa que agradece. La confianza que la gente tiene para contarme esa historia, y muchas veces son muy, muy, muy privadas, muy, a veces muy dolorosas. A veces trato de ser un poquito chusco para quitarle un poquito de dolor a esa escena, que ese paso, ese momento que vivieron. Trato de quitar, ya sea con faltas de ortografía o algo chusco en la escenografía. Alfredo Vilchis ha expuesto su trabajo en países como los Estados Unidos y Francia. País este último, a donde fue invitado a mostrar su trabajo en el Museo del Louvre por el premio Nobel Jean-Marie Gustave Le Clézio. El pintor del barrio reivindica el estatus plástico de los exvotos. Tiene una detención el nombre de decir que es arte popular como artesanía. Y en otros lados que he tenido el gusto de ir a exponer en Europa, dice no. No son obras de arte, son obras de arte. ¿Por qué desgraciadamente lo mancillan como artesanía al exvoto? Pero el exvoto, si te das cuenta, tiene todo. Vino de Europa, pero es aquí en México donde se fusiona con nuestra cultura también, que de aquí en antemano ya había sacrificios que eran como
hay un agradecimiento a su deidad y esto, se fusiona esto con lo que viene. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues un artista que da valor plástico a estas historias que cuenta y que en algunos casos son historias que ha visto, que ha leído, que ha conocido, y en otros casos también historias que tiene por encargo, Víctor. Valor espiritual a estas piezas que además vinculan con este carácter confesional y de confianza con las personas que le hacen estos encargos. Claro. Son obras que el maestro también define en dos grandes grupos. Por un lado, las que él crea a partir de situaciones que enfrenta, como inició con un accidente que vio en su barrio, pero otras que hace por encargo. Y entonces es ahí donde viene este vínculo de petición con quien le encarga un exvoto, que además es la creación de un espacio curioso, ¿no? Porque es un espacio, digámoslo así, surrealista, sí, en el que converge la fe, el agradecimiento, e incluso la catarsis. Y bueno, estos exvotos están a veces cerca de la academia, otras veces no, pero en todo caso están en relación con manifestaciones pictóricas de las cuales nos habla Abraham Villavicencio. ¿Cuáles son las perspectivas y sobre todo la evolución de esta manifestación plástica de la fe? En un sentido amplio, la palabra exvoto significa una ofrenda realizada a Dios, un santo, una virgen o una deidad, en correspondencia a un milagro o favor recibido. De manera particular, define pinturas que para este propósito surgieron en la América virreinal, como expresión popular y elaboradas en talleres artesanales a lo largo de los siglos. Diferenciados de los cánones académicos de la pintura, los exvotos tienen, sin embargo, al menos tres elementos compositivos. En primer lugar, el textito donde se dice cuál es el milagro que ha ocurrido, cuál es este favor que se está agradeciendo. En segundo lugar, podremos mencionar la representación de la escena que plasma cuál fue el obstáculo, cuál fue la dificultad, cuál fue la calamidad, ¿no?, que haya ocurrido. Siempre en la parte superior podemos apreciar, que ese sería el tercer elemento, la imagen de la advocación de la Virgen María o del santo a quien se le está agradeciendo. No obstante el carácter que vincula a los exvotos con la Iglesia, en años recientes, su ejecución ha atestiguado un replanteamiento de las temáticas y valores tradicionalmente asociados a la fe católica. El exvoto ahí da cuenta de la religiosidad, que es distinto de la religión, ¿no? La religiosidad es una manera de vivir íntimamente los credos, de tener un espacio íntimo donde se entabla una relación con lo sagrado, con lo divino, y por supuesto que hoy día lo sagrado también ha cambiado. Agradecimientos por no haber sido raptados por seres extraterrestres, por recuperar el teléfono celular, por conseguir el amor de alguien del mismo sexo, están también presentes en los exvotos. Imágenes vivas, como vivas están las creencias, pero a la vez, el universo católico que permea otros ámbitos, agrega Abraham Villavicencio. Pueden haber expresiones también de exvoto que de repente nos parecen que van o en contra o que son muy extrañas, por decirlo de alguna manera, si lo pensáramos muy desde la ortodoxia, ¿no? Y ahí la religiosidad es fundamental, la religiosidad es individual, ¿no? Y puede haber una persona que, vaya, este famosísimo dicho, ¿no? Hay muchos mexicanos que no son católicos, pero son guadalupanos. En el imaginario actual de agradecimiento y fe de los exvotos, conviven ahora las advocaciones de San Judas Tadeo, la Virgen de Guadalupe, la de San Juan de los Lagos o el Niño Doctorcito, con veneraciones a la Santa Muerte o a Jesús Malverde. No obstante, esta reinterpretación de la fe no es del todo nueva, pues ha sido ejercida en exvotos realizados por connotados pintores como Ángel Sárraga. Ángel Sárraga pinta este famosísimo exvoto a San Sebastián que resguarda la colección del Museo Nacional de Arte, ¿no?, donde una mujer está orante frente a un cuerpo muy seductor. Ahí vemos que ya había también esta reinterpretación, esta apropiación, reinterpretación, resignificación del exvoto, y que eso también es parte de la vida de las obras artísticas, de los lenguajes visuales y de las imágenes. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Bueno, pues ahí está una muestra de esta manifestación que, como dices, tiene muchas dimensiones y muchos niveles, desde lo simbólico, lo religioso, lo plástico y lo narrativo. Sin duda, por ejemplo, la narración que se establece entre texto, que además es un texto, comentábamos hace un momento, Laura, un texto muy empático. Uh-huh. Hay cierto oficio, cierta pericia, claro, para sintetizar en pocas líneas lo que ha sido una experiencia traumática, pero que además es empática con el lector. Eso por un lado. Y después esta manifestación para vincularse con la representación pictórica, que es casi testimonial, presencial, uh-huh, teatral. Uh-huh. Esto creo que nos da cuenta de una manifestación que es en suma compleja, porque apela pues al pensamiento mágico religioso, que no siempre se apega, como ya decía Abraham, a la ortodoxia. Uh-huh. Bueno, pues ahí tenemos esta manifestación personalísima de expresión que puede llegar a unos niveles de expresión muy interesantes y que además lo encontramos con frecuencia ya también en muchas redes sociales que se pueden distribuir este tipo de expresiones que encuentran medio, pues hoy en lo contemporáneo a través de la tecnología y lo digital. Yo creo que ahí está la vitalidad, Laura. Habría que encontrar y entender más a profundidad esta manifestación, porque se está reconvirtiendo, uh-huh, no solamente en las temáticas, los valores de la sociedad, las perspectivas y las esperanzas de la sociedad cambian, se transforman y también transforman sus medios. Y es ahí donde incluso creo que como medio de comunicación el mismo exvoto ofrece una amplia gama de posibilidades, ¿no? Es sintético, uh-huh, es mimético y es incluso, atrevámonos a decirlo, memético. Memético. Bueno, y además tiene un origen desde tiempos de los fenicios. Hace algunos meses hablamos acerca de la repatriación de exvotos que vinieron de Italia, que fueron expuestos en la muestra La Grandeza de México en el Museo Nacional de Antropología, y que ahí vemos la diversidad que pueden tener esas expresiones hechas en un pedazo de cartón, en un pedazo de lámina, de cualquier manera, que pueden ser hechas por el propio, la persona que vivió esa experiencia, o pues encargadas a algún artista, a algún pintor. Muchísimas gracias, Víctor. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto y hagamos votos por los exvotos. Ahí están. No nos olvidemos de ellos. Es una expresión compleja, cercana, cálida y sobre todo una expresión de fe. Cualquiera que ésta sea. Cualquiera que ésta sea. Y bueno, nos vamos a despedir con el recuerdo, bueno, con la presencia de Cass Elliot, nacida en 1941, una integrante de la agrupación The Mamas and the Papas, a 81 años de su nacimiento. Así que vamos a escuchar una versión en vivo de California Dreaming, uno de sus grandes éxitos. Muy buenas noches.